comerciales, videos promocionales, documentales y hasta películas. Eso es lo que busca promover una iniciativa que pretende convertir a la región sur del país como una zona de atracción de inversión fílmica. El trabajo camina sólido, realizando alianzas para convertirlo en una realidad y con el apoyo de la promotora de comercio exterior. Este es un trabajo de alianzas. ¿En qué estamos trabajando? En hacer que la región Brunca se convierta en un centro de atracción de inversión fílmica. Y para esto tenemos que ir formalizando procesos. Hemos avanzado bastante. Ya a través de la promotora de comercio exterior tenemos prácticamente toda la propuesta escrita, detallada, de cómo funciona, cómo opera, qué se debe hacer, qué tareas debe atender cada quien, ¿verdad? Estamos iniciando también con todas las alcaldías, ¿verdad? Un proceso de sensibilización y de involucrarlos, ¿verdad? Porque es un trabajo conjunto. La primera municipalidad que mostró el apoyo fue la de Pérez Ledón. La de Cotobruz ya está en las primeras conversaciones y continuarán con los restantes 4 ayuntamientos. Ya iniciamos con la alcaldía de Pérez Ledón, quien dio su aval y ha estado en reuniones conjuntas también, tanto aquí a nivel local como a nivel de Procomer. También ya iniciamos con la de Cotobruz y así sucesivamente vamos a ir conversando una por una e ir formalizando los procesos. Procomer tiene un gran reto ahorita de dar los pasos a seguir para que esto sea un éxito. Realmente para mover la economía necesitamos hacer algo diferente, algo que levante el ánimo de toda la población. Yo creo que a través de este proyecto pues lo vamos a lograr. También está en proceso el trabajo de mapeo para contemplar todo el talento que podría estar disponible en la región. De todos los mapeos o las bases de datos necesarias del talento, de la gente que hace arte, de locaciones, que eso es tan importante, ¿verdad? Y que muchas veces ni siquiera nosotros que estamos en la misma región conocemos todo lo que hay, ¿verdad? Las bellezas naturales y todo el potencial que hay con este tipo de cosas. Entonces ya estamos trabajando. De hecho, el día de hoy está una de las pasantes de la Universidad de Coto, en San Pito de Cotobruz, iniciando el proceso con la alcaldía de allá para el mapeo. Ahorita vamos a dar inicio, bueno, ya aquí empezamos con la alcaldía también, entonces vamos a ir formalizándolo, pero así esperamos que las otras alcaldías de la zona sur se vayan sumando al proceso. La idea clara es que las empresas fílmicas vean a la región sur como una gran opción para realizar los respectivos proyectos. Que permita que todas esas empresas o empresas de filmación, tanto del exterior como a nivel nacional, puedan contar con un paquete de incentivos, con condiciones de servicios básicos que puedan venir y hacer filmaciones en las diferentes locaciones que hay en la región. Y de eso es lo que se trata, de tener todo preparado para que la gente, en lugar de querer irse a otra región de Costa Rica, quiera venir a la región sur a hacer todos esos documentales, hacer inclusive anuncios, ¿verdad?, que las grandes empresas hacen también a nivel nacional, y también, por supuesto, atraer a aquellas empresas que hacen películas, ¿verdad?, que puedan venir acá y decir, bueno, tenemos un paquete de incentivos que está promoviendo la región. Una iniciativa que llama la atención en la región Brunca.